Papá, listo, vecinos. Nos fuimos. Tengo problemas con el camión, con todo. Se bloqueó otra vez. No puede ser. Va a ser el camión. Sí, se bloqueó otra vez. Ay, Dios mío. Ay, Sagrado Rostro, no puede ser. Ay, yo que le quite. Está nomás de bien. Ah, lo quietico. Está nomás de bien en Tunjiña. Ay, sí. A ver. Dios mío, entra, entra, muchacho. Camión me está molestando. ¿Qué pasó? Me molestó ahí, vea, otra vez para afuera, para la calle. Tengo que cargar la partida anterior entonces. Ese camión. Me está diciendo que tengo problemas. Entonces, esto fue a las 5 y 34, ¿qué horas son? Ah, sí, es este. A ver si se me deja. Pero cambios en el contenido si yo no le he hecho nada. No, gracias. No quiero préstamo, no quiero nada. Vamos a ver si me deja ir a Tunja. Quiero este. Vamos, por favor, funciona. Se bloqueó. Oh my god. Toto Rincón, buenas tardes. No, si no nos toca salir de donde estemos. Se me dañó. Y se dañó. Ese barco le llamó Libertad. Ay, hay algo aquí que yo hice que movía, a ver. Tan, tan, todo eso está bien. Actualización, todo está bien. Es que preciso, ahorita sí pude mostrar auto guardados. Dice que tiene cambios en el contenido, no puede ser. Yo no le he hecho ningún cambio. Pero vamos a hacer un cambio aquí, gestor de camiones. Vamos con el Cascadia, vendemos esta porquería. Conducir, vamos a ver, aquí ya funciona, si no me lo tiré. No, funcionó. Ahí funcionó, señoras y señores. Listo, entonces cambiamos el camión. Gestor de camiones. ¿Cómo no me va a dejar irme en este? Esta belleza, hombre. A ver si me deja aterrizar en Tota. Si no, el problema soy yo. No, me deja aterrizar. Listo. No, ahí está mi canal. Ahí está. Ahí está. Se llama la Adris. Vi Adris. T800 Vi Adris. Gente, con mucho cuidado. Seguimos. Si no me toca. Vamos a ver si puedo aterrizar en Tunja, es que ahora no me deja hacer nada de esto. De Tunja a Sogamoso. Siga, 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 vecinos, ya nos fuimos. No, ¿yo qué hice? Ah, cambiar el camión, gestor de este. Ah, voy a tocar vender esta perola. Conducir, vamos a ver si la cascada me deja aterrizar. Entonces es el la T800. La T800 funciona en la 1.42, no la emplean en la 1.43. Tunja,
de Tunja, mejor aterrizar en Tunja. Excelente servicio aquí. Arruémosla acá. Mira, ahí funcionó. Excelente servicio. Arrumémosla aquí. No, no deja aterrizar. No, yo tengo un Tractec. Mejor dicho, me voy a ir con ese desde donde esté. Creo que no me deja aterrizar en la laguna de Totán, no sé por qué. Pero entonces va a ser el recorrido al revés. A ver. Vean el trailer que tengo. Es de paga de Fabio Sáenz. Es un Tractec. Entonces, por 75ª ocasión. Cojo, tengo que coger la cascada. No, solo el camioncito. Sí. La cascada ya la cambio. Sí, gestor de camiones. Este lo vendo. Este lo utilizo para que me desbloquee ahí el cómo se llame. De hoy voto Tunja. Necesito ver que funcione el aterrizaje en Tunja. Tiene hartos errores ahorita de con prefabs. Listo. Entonces ahora sí. Salimos al menú. Volvemos a entrar. Uy, qué lío. Es que esta versión tiene una incompatibilidad con pues en el televisor, ¿no? Yo dije acá compañero. Sí, pues no escuchas, tan chistoso. Gestor de camiones, conducir. Vamos a ver. Lo voy a hallar hasta Tunja. Guardo. Y resento lo que sepa para que funcione, porque es que. Vean esta belleza. Ese está ahí gratis en el canal. Que me deje ir a Tunja. Tunja, diga usted. Que ahorita hice el aterrizaje acá y me fue como una patada. Ah, ya va a aterrizar. Listo. ¡No! Pucha, no me va a aterrizar. No, yo me quiero llevar ese camión. Se me gusta harto. Pero con ustedes, gente, pues salimos desde donde estamos. Ay, qué tristeza. A ver. O me llevo la cascadia. Pero pues esa no es la idea. Como ya la cascada. Pues quiero llevarme este. Bueno, démosle Goto Tunja. A ver qué pasa. Para que tenga problemas con todo. Y aquí vamos para. Se bloqueó. Ah, no, mentira, se me bloqueé yo. Para Tota. Hasta aquí. Hasta ahí. Se lo sacamos. Porque quiero que quede ahí estacionado. Listo. Kenneth Rocha, bienvenido. Gracias por estar aquí. Listo. Nos fuimos para la laguna de Tota. Los vidrios. Y aquí tocar vuelta, papá. Ay, es el camión. Oh, es el camión, gente. No me lo deja utilizar ahí. Voy a llevarme la cascada entonces, que es la que está buena. Es de la base. Ay, qué porquería, porquería.
Porque eres así. Tocaría bajarle la versión para que funcionara. Ay, qué tristeza. Vamos a mejorar esta cascada un poquito. Sí, esa es la versión que le piratearon a Fabio Sainz, que liberaron realmente. Por eso es que ya. Uy, ¿esto qué es? Uy, tiene nuevos engalles esto. No, no, no. Pero en esta versión, en la 1.42 sí funciona lo más de bien. Bueno, igual ya me voy con esta. La cascadia. Listo. Conducir. Lástima esa T800. Que ya lo utilizo en el Colombia Real Map. Ahí funciona una belleza. Pero es que para bajar versión toca esperar un montón. Vámonos a Tunja. Aterrizamos por acá. Como quien va para. ¡Ay! Se crashó. ¿Qué es esto? Ah, toca desactivar el camión. Sí. Ah, pero yo tengo TAT-800. Ya sé cuál. Lástima, TAT-800. Store de mods. Qué demora con usted, gente. Disculparán. Esta sale para pintura. Buscamos esta. Esta es, venga, miramos si es esta. Sí, creo que es esta. Ay, joder, no tengo más T800 acá. Así es esta. La de Jan Red. Esa sí funciona de maravilla. Lástima, lástima la otra. Tienes razón, esa molesta. Y ahora me sacó de allá. Uy, gestor de camiones, vender esta porquería. Comprar camiones, ahora sí, vamos a marcas. Aquí iría a ser la T800 Ecuator. Y yo le digo que la que me gusta es esta, creo que es así. O la Aerocap, no, 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 esta. Tan, así está bien. Motor Cummins, Signature, tornado 580. Así clásico. El que me gusta es de color. Este es el propio. Este bumper así está perfecto. Le pongo esto. Esto. Lucecitas. Lucecitas. Estas cositas. Listo. ¿Cómo le ponemos? No, yo voy con no sé qué. Chrome Flames. Esta vaina así que tiene nos. Disculpa, la demora. Custom Grid. No, 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 la que está. Chrome. Antena de cofre, no. Deflector Glass. Creo que es ese. Sí, es ese. Nada. Nada. Aquí, Chrome Deflector. Mini Deflector. Sí, ta, ta, ta. Miramos que encienda así. Y ahora que diga que. Pues, qué tristeza ese camión. A mí me parece. Es que yo ya lo he utilizado. Si no lo hubiera utilizado, yo les digo, ah, sí, es una porquería completa. Pero resulta que sí lo he usado y a mí sí me gustó. Pero pensé que iba a funcionar, no que se iba a poner daños. ¿Esto qué es? Ya me olvidó. Ah, esto es metálico. ¿Cuál es la que yo le pongo? ¿O qué es esto? Y aquí pongámosle los rines estos. Esto con llantas
Estas con Dios mío, pues, pucha, voy a tener al mod. Ah, uy, le falta la llanta. Uy, qué rica paila es este. Tuerquitas, bocín. Y aquí creo que es esta tapa. Vamos a ver cómo es que se ve. Ah, sí, y estas son blancas. Este, uy. Y creo que ya está perfecto. Yo estoy como. Yo como estoy en Steam. Comprar. Ya me veo como estoy en Steam. Creo que estoy como Kadar, creo. Listo, papi. ¿En cuál era la coronavirus hacer uno? Porque también. ¿What? Ay, bueno, nos fuimos. ¡Nos fuimos, gente! Ah, pero toca irse con el otro camión ya. Con este. Ah, no, ahí está. Esta cascada la mejor un poquito. No, pero después. Catdark. Creo que es así, gestor de camiones. Kenworth 800. Así, no, ahí está. Nos fuimos. Ay, pero debe volver a cargar ahí bien. Yo aquí tengo, no me salen problemas de transmisión. Creo. Ah, se me olvidó cambiarle esa cara de vela. Listo, entonces aquí. Vamos a ver si funciona esto. Sí, esto sí funciona de maravilla. Sí. Oh, sí. Goto. Vámonos para Tunja. Pucha, déjame aterrizar en Tunja, que hace una hora estoy haciendo este viaje. Me devuelvo. Quito esto. Aquí para que me guarde. Quiero. Ah, ya desactivé el camión. ¿Cómo se deletrea? Venga, ¿cómo lo escribo? Espere, aquí en el chat del juego lo escribo. Así. Ay, ¿cómo es que se le da el enter acá? Véalo. Véalo ahí abajo. Así. Aquí abajo está, véalo. Véalo. Listo. Gestor de remolques. Entonces el tractor. Este. Bueno, pues esas no son penas para un guerrero, dice. Ay, espera que aquí tengo el cero. Si era el camión ese, vale. Aquí tengo el Tractec. Nos fuimos para la Laguna de Tota para que la conozcan. Ay, esto está descargado. Qué porquería. Bueno. Tota. Laguna de Tota. Nos fuimos, gente. Nos fuimos. Derecha, vecino. Bueno. Uy, este como rápido. Uy, tómelo. Rápido. Buenas. Jesús Gómez, bienvenido. Sigan carreteras de Oaxaca. Este
Este tracte es una belleza. Y creo que me gusta más la versión anterior. Pero bueno, es que tengo las dos versiones. Ahí se tiene luces rojas y una. Ay, ¿qué es esta combinación? ¿Quién puso esas luces así? Fui yo. Tota, 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 vamos al nuevo trayecto. Bienvenidos a Boyacá. Una de las muchas rutas que habían pedido hace mil años. Vamos pa' Duitama, Duitama, Duitama. Este man que me va a voltear. El pirata tiene que tener una versión, la 1.43.2, creo. Es la que serviría. Porque la 1.43.1.0 esa crashea con todos los mapas. Incluso no deja funcionar este bien. El original. No. Ese es un problema de lo que era el mapa. Diego, bienvenido. Uy, uy, ¿qué pasó aquí? Hay un trancón. Ah, es que pusieron un policía acostado ahí. ¿Quién? Oh my god. Ah, es que es como un peaje que se está. Los que se van del país. Ay, espera un momento, que yo aquí transmitiendo me faltó algo importantísimo para la organización. En vivo. Esto toca editar. Subir miniatura. ATS. Aceptar. Trailer. No, mapa. Mapa. Rutas. Tu, 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 listo. Aquí que le damos. Me falta algo importante y no sé qué es. Echamos para atrás. Ay, no, todavía no guardo los cambios. ¿Qué es esto? Bueno, sigamos, sigamos. Ya casi llegamos a Duitama y Sogamoso. Los que sean vecinos. A ver. Si guardo
Entonces buscamos este, copiamos esto por acá, mostrar más, copiar. Atrás, claro, el otro táctico es mejor, más bonito. Ya lo vi. Ah, yo vi. En el celular, en YouTube también está. Sí, sí. Uy, vamos lejos. Bien, ah, bueno, vamos para zona rosa. Dama, dama, concentrados como un pollo. Estoy hablando solo, solo. Ah, no, perfecto. Es que a veces me pasa, entonces es triste. Seguimos. Sí, ya casi llegaba a la intersección para ir a. ¡Uy, está! ¡Uy, está la muchaca! Gracias por decirme, ese tráfico es el del juego. Ay, wey, pucha. Yo tengo el tráfico este en él y yo no me he instalado. Esperen, estaciono aquí, lo pongo porque qué vergüenza. Si no me dicen, no me doy cuenta. Echamos para atrás un momento. Este man me envió el tráfico, yo no sé dónde lo puse. No sé dónde está. Wait a moment, please. Si no me dicen, este man me lo mando. ¿Cuándo me lo mando? Gracias por hacerme caer en cuenta. Che, qué vergüenza. Este para papá, ¿cómo es que se llama este muchacho? Hágalo acá. Este, hágalo. Aquí lo tengo. Descargar. Yo lo tengo. ¿Dónde lo tengo pegado? A ver. No, porque es bonito el tráfico, es una belleza. Uy, eso pesa 400. Yo lo tengo. Venga, a ver si lo tenemos acá de una vez. Ya va que. No. Tráfico colombiano, ay, creo que es este. Venga, a ver. Mucho sí, güey, para el tráfico. Creo que es este. Si no, tengo que cambiarlo. Este era el que estaba utilizando Canoma ayer. Listo. Ahora sí, lindo tráfico. No, porque creo que la voy a hacer de vuelta hasta Duitama. Entonces, míralo, qué tráfico tan chévere. No hay nada. No
fuimos. Mírelo, ese sí es más colombiano. Este tráfico sí es una hermosura, tío. Disfruten, disfruten. Mire, este viene con motos. Este sí. Yo es que teniendo cuidado de poner todo y se me volvió a poner el tráfico. De ya, ay, me aprovecha, casi lo raya. Oye, aquí hay un taller. Uy, los carros de echan, ¿no? Oh, qué bonito taller. Ojo. Calor, está volando. Esa paipa, señoras y señores, ojo con el tren. Ay, tómelo. Uy, no, me pegó de atrás. ¿Dónde está? Oh, no. ¿Qué? ¿Hasta qué horas? Vecinos, ¿qué? ¿Nada pasa? Una vieja confiable. La paciencia. Es que aquí está limitado. Esa moto está muy loca. Ey, 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 ey. Ta, 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 ta. Muy bonito, limitado. Pero me dejan pasar. Nos fuimos. Ojo, ojo, ojo. Se anda el espacio aquí. Aquí en el carril de máxima velocidad. Tan 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 tan. Uy, este man que se van a hacer rayar. Con cuidado. Vecino, amigo y habitante de este sector. Ojo, déjeme pasar aquí. Uy. Las lucecitas. Ay, daño el camión 100%. ¿Quién puso esto aquí? Vea. Al taller. Al taller del maestro. Vengo. Aquí. ¿Cuánto? Ay, Dios mío, ya las desactivo. Estamos en el taller porque toca arreglarla, ajustarla. Puesta a punto, se ha sabido dañar. Y aquí estas lucecitas quedaron muy chafas. ¿Dónde están? Estas de acá, que. Qué asco, luces. ¿Qué luces son las que ya le pongo ahí? Creo que son estas. Esta. Ah, no, mentiras, puede ser, es que esto tiene a un lado left
Y al otro Reich, left. Ay, ya quité la de arriba. Son left y estas son right. Así está bien. Carlos Hernández, bienvenido. Otro listo. Ah, voy a cambiar esta vaina que a mí no me gusta. Esta es la que es chévere. Aquí no hay que pillar maleta, no, no hay que pillar nada. ¡Nos fuimos! Un pequeño impasse. No, toca pararlo. En estos días, pues la mayoría han estado de festividades, pero sí, hasta el otro año, o sea, en la otra semana. Uy, 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 esto que por qué andan tan lento acá. Ojo, ojo, carril de máxima velocidad. Pam, pam. Uy, la ley y el orden. Ojo. Uy, uy, uy. Aquí ya se puede andar rápido. Sí. Rápido a 30. Es que el chamo está engomado con el. Con el Forza. Pues la mayoría han estado. No, no las desactive. Toca desactivarlas. Ojo con los moteros, ojo con los moteros, ojo con los moteros. Y aquí ya, me dieron velocidad. Famoso, gente. Ay, faltó algo que se me olvidó aquí en el canal. Oh my god. Joe Tola. A ver. Ánimo, ánimo, sí, ánimo. ¿A dónde vamos? Para la laguna de Tota. Estamos, ya pasamos por Paipa, vamos para Duitama. Y míralo, vamos para Duitama, Sogamoso y Laguna de Tota. Nuevo tramo. Sí, esa ruta es bonita. A la laguna de Tota, para la derecha. Duita más aquí al fondo. Oh my god. Monté. Se me olvidaron los pedales. Ay. La vida real no pasa de directo los pedales. Ahí la instalación, quieto, quieto, para que no se vean vivos. ¿Qué hubo, por diecito? No, no se va a subir, no, no, no se va a subir, ¿cierto? Quieto, quieto, quieto. ¿Quieres salir en televisión? Sonría a la cámara. Sonría. Ay, ay, no se ve. Ay. Se salvó porque no salió. Ay, vea, 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 ¿dónde cogió? Culpa del gato.
yo qué dije. Es que la transmisión tiene un poquito de retraso. Ay, está vuelta. Uy, uy, uy. Este trancón. Oh, ¿qué es este trancón? Pagar ya, Ya listo. Toca darle más pasito. Más despacio. No, ¿quién es el trancón? Toca bajar velocidad. Que aquí se puede andar rápido. Uy, 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 que le doy un cariño aquí a este camión. Pasar. Me va a tocar utilizar las tácticas antiguas del miedo. ¿Quién es el lento? ¡Quite! ¡No afán! El de adelante va lento, el de allá. Vean esto. Ese pitico no. A llegar mañana, hagamos así. Ya hagamos eso aquí derecho. Va a tocar utilizar la magia antigua de ahora. No se van a atravesar, hijo de chucha. A ver, se quita, me lo llevo, se quita, me lo llevo, me quito, me quito, me quito, me quito. Uy, uy, uy. Claro, este era el más lento. Ahora se ve. Uy, uy, uy. Uy, uy, otro trancón. Motero, vamos con el motero. Vamos con el motero, ya ven. No, 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 déjame pasar. Uy, la ley y el orden. Corran. Oh my god, ¡ting! Un rayón. Ya, me daño. Bienvenidos a Sogamoso. Vamos con el camión medio destruido. Playa Blanca. Sogamoso. Capi Aviación Virtual, bienvenido, hijo de puta. Ay, no, 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 no. Hice de daño. Se va a dañar el camión. Calo 1.43, la pueden contar ahí. Debe ser uno de los tres últimos videos. El último que hay es el del el Durastar, el Carregato. Ahí en el canal está. Ahí se apagó. No, 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 no
my god, ¿por qué no prende? No prende, prende. Ahí sí. No fuma, no fumes. Es que el motor está un poquito dañado. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Yo, con esta cosa un poco cerrada. Un poco mucho cerrada. Tota, 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 la bola de tota, tota. Casi le meto su rayada. Agarrando la laguna de Tota. Tota que está. Ahí se pone el motor otra vez. Chicha, encienda, encienda, no me dejes morir acá. Gracias por escucharme. ¿Cuál skin del trailer de su amigo? Se me apagó el motor, no sirve esto. ¿Cuánto falta? Ay, estamos aquí nomás. Prende, prende, pedazo de perola. Thank you.
este que tengo aquí. No, este es de Fabio Sainz y no es gratis. Ah, el de Rica, ese viene es con el tráfico, ese no. Si puedo prender esta vaina. Buenas, para reportar una falla en el servicio. Es que hay un camión ahí atravesado en la mitad de la vía que no deja pasar. No vaya a ser usted. Uy, arranca. Ay, quieto. ¿Cómo es que es? ¿Dónde está? Pues prende, perola. El mouse, no, el que yo tengo, este. Este es un Red Dragon 3, M610. Ay, este es el del otro computador, que es el del, donde puedo ver los mensajes. Ay, pero si esto prendiera. Prende. Ay, se apagó tarde, ya lo vi. No, me haga esto. No sea mugre. Señoras y señores, llegando a la laguna de Tota, se fundió el camión. No puede ser. ¿Dónde está el servicio más cercano? Ahí está Duitama. No hay un taller aquí en la laguna de Tota. Vamos a poner una marca donde estamos. Ahí. Y llamamos el servicio técnico. Grúa, vecino, creo que se le salió el aire a una rueda. Vamos a ver. Gracias. Son los mods, Julián. Ahorita probamos con otro camión y se crashaba. Depende el camión. Se daña. Yo voy a hacerle algo a las llantas de atrás que están feas. Ay, este no es. Depende el mod. Hay unos que se dañan. Hay otros que no sirven en ningún mapa. O intentan medio funcionar y se dañan. Entonces, es eso. Es ese pequeño detalle. Listo. Ya. Y camarón cero. Y miramos para dónde es que es. Para allá. Ya iba a llegar. Ahora no sé, ya todo lo que llevaba. Uy, Sogamoso. Ay, fue pucha. La embarré. Es aquí nomás. Uy, aquí. Aquí, vecinos, subiendo. A esta belleza, oh madre, echemos para arriba. Se hizo noche. Angosta. Pruébelo sin ningún mod y después empieza a probar mod por mod. Más que todos los camiones son los que están fallando. Así hicimos ahorita. Ahorita al principio de este directo se me dañó con el camión que iba. Era JT800. Pues ya la laguna de Tota, ya voy para allá. Curva, una oscuridad más infinita. Uy, el BBC. Uy, la laguna de Tota está allá al fondo.
peligroso. Uy, pero me toca por dentro. Busca por dentro. Que es el de millones, funciona más de 10. Oh, punto, me subrayó. Uy, se salva. Se ha salvado. Uy, me rayó esa flota. Mira que se ve la flota. Macarena. Ay. Con ese carro, uy, para mí. Es que bajada tan horrenda para llegar a la laguna de Tota. Uy, me rayaron. No veo absolutamente un pepino. Ojo, al aire, al izquierdo, al aire, al izquierdo, al aire. Bienvenidos a la laguna que los tota sea. No me irá a dejar. Listo. Enjoy. Enjoy la oscuridad porque no se ve nada. Laguna de Tota, bienvenidos. Lucecitas, lucecitas. Cornetazo, cornetazo. Gracias por la compañía, gente. Vamos a hacer el recorrido para el otro lado. Apenas se acabe esta carretera, que en cualquier momento se acaba. Y aquí ya llegamos a la finca, que lo que hay acá. Así, un garaje, el Colanta y seguimos derecho por la vía que no se ve. Hay más adelante. Sígale, sígale. Más adelante es una montaña aquí. Y listo, se acaba la ruta. Hijo de chaval, si me interesa. No se ve nada. Goto. Uy, árbol. Me voy a la mitad de la vía. Eso va a ser amanecer. Pero primero, pongámosle un Jesse Time, ¿dónde está?
dándole la vuelta. No, no, es que esa parte no tiene ruta. O sea, esta carretera no está mapeada en el GPS por el momento. Muy bien. Se le puede dar la vuelta a la... pero no se nota. Porque vea, vea dónde voy. Mira. Aquí está la laguna de Tota y le estoy dando la vuelta. Pero no está mapeada. Aquí ya empieza el tráfico porque si ven que ahí aparece en el Road Advisor y aquí se acaba. Uy, oh. Y salen carros fantasmas detrás de la montaña. Y aquí voy a dar la vuelta. Aquí toca pura magia. Ay, vean esto, vean esto, vean esto. Ay, ¿qué pasó ahí, compadre? No, ¿qué es esta porquería con Cetra? Y le damos la vuelta a la laguna por el otro lado. No vaya a pasar, no vaya a pasar, no vaya a pasar, no vaya a pasar. Este man no entiende. ¿Será que van a pagar? Señor Cotrafusa, lo siento. Señor Motero, ojo con eso. Espacio vecino. Uy, uy. No me vaya por aquí, por favor. Vean esa moto. Este tipo de mando. Ahí a su derecha. Vean que está esta ruta, no sé, en el Road Advisor. Y aquí el pedazo de ruta que está mapeado desapareció. Y vamos a llegar al Colanta y listo. Final del viaje. Gracias a Caloma por este mapa tan impresionante. Estamos de descanso del canal, ¿no? Por eso no he subido casi mods. Subí la instalación del mapa y la dura star de Banner Trucker. Señora, ya voy a acabar. Ahí fue mucho. Estoy aterrizando aquí en la laguna de Tota. Voy. Terminamos este recorrido. No. Ahí está. Ay, no, es que como lo apago, sí. No lo puedo apagar porque la tablet se me descargó. No tengo los controles acá. Pero gente.
gente, entonces él pues ya vendrá en todos los las publicaciones habituales del canal de YouTube. Ya saben, muchos camiones, trailers, carros, buses, camionetas que estén totalmente funcionales. Este mapa, bueno, realmente cualquiera de los mapas nos va a decir si el mod funciona lo más bien, si no, pues se crasheará. Este camioncito de Jan Red sigue funcionando lo más de bien. Ya, no se ha crashado. Vamos a llegar, vecinos, amigos y habitantes de este sector. Ahí tienen su laguna de Tota. Vamos a hacer ahorita una vista aérea para que disfruten. Yo llego al Koh Lanta y quedamos ahí. Es la empresa que está ahí para sacar cargas desde ahí. Ay, qué belleza de trailer. Este trailer a mí sí que me gusta, el Tractec. Lo pueden adquirir con Fabio Sainz, ya saben. Verifican antecedentes con la Procuraduría, Fiscalía, Policía, para que le puedan vender el trailer. Por aquello de los ratoncios que han liberado. Llegamos a Playa Blanca, vean aquí. Luces de parqueo. A la derecha, Bessy, cuando se quiera bajar, aquí. Uy, se brincó. Ahí hay suspensión. Hemos sabido llegar. Un amanecer. Se les agradece la visita, gente. Y la laguna de Tota en su máximo esplendor. Una foto para el recuerdo. Ahí. Soy Wiblero. Uy, esta camarita así. Tomas espectaculares. Aquí el fotero. Un fotero profesional dice. Vamos a ver una toma desde arriba. Uy, pero así. Y muchas gracias por la compañía, gente. Nos vemos.